periodista y estoy con ellos porque les voy a hacer un reportaje. Salga, se va un momento fuera. Sí, está. Salga un momento fuera y hable con los compañeros fuera. Salga, salga. Saco la documentación, pero. Está hablando con ellos. Tiene que salir. Caballero, si está amable, salga. Pues. Voy a sacar una foto. Que voy a sacar una foto. Voy a sacar una foto. Tengo derecho a sacar una foto. Están haciendo un trabajo público en el lugar. Bien, pues tengo. Yo tengo derecho a sacar una foto, y es más, soy periodista y había quedado con ellos para hacer un reportaje. No, estás haciendo una intervención en un lugar público. Pues voy a sacar la foto porque tengo derecho. Tengo derecho, sí, aunque no fuese periodista. ¿Qué hacemos? Pues muy bien. Yo ya le he dicho dos o tres veces que no haga. Y yo te digo que yo tengo derecho. Sí, vale. Sí, pero además tengo derecho independientemente de que sea periodista. Y eso no lo digo yo, se lo dice el Tribunal Constitucional Español. Pues yo le voy a decir, le voy a denunciar por desobediencia. Bueno, ¿qué le pasa? Como quiera. A ver, no nos saque fotos, caballero. Que eres un funcionario público trabajando en la calle, en un lugar público. Y está dicho por los jueces que tenemos derecho a sacar fotos. Pero las personas, no los periodistas, las personas. Sí. Y luego podréis meter multa o no, sí, en función del uso que se haga, sí, de esas imágenes. De momento. Que pero que yo tengo que tengo derecho, que tú no me puedes dar la orden que te sí, dé la gana, que tío. Sí, que no, sí, se la puedo dar. La orden que te da la gana. Que no manipule. Yo digo que no es legítima. Se lo puedo quitar. No, bueno, me puedes quitar. No, se lo puedo quitar. Y se lo devuelvo cuando termine. Porque le estoy diciendo yo, le vuelvo a repetir que guarde la distancia. Pero si te has acercado tú. Yo tengo derecho a sacar la foto, pero independientemente de que sea periodista. Haga todas las fotos que quiera. No se preocupe. Pues ya está.